Vamos otra vez. Y siempre volvemos a lo mismo. ¿Por qué siempre las ventas? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la psicología? ¿Por qué siempre la filosofía? Es que siempre es así. Siempre es así. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Yo estoy contento. Yo estoy muy contento. Muy contento. Muy contento porque... Uruguay se retiraría contento con un empate en Asunción. La Argentina se retiraría contenta con un empate en Asunción. Chile se retiraría contenta con un empate en Asunción. El mismo Brasil. Lo dije antes, Perú la sacó barata. Independientemente de un partidazo, la sacamos barata. Gareca. Gareca. Momentum, loco, momentum. Ay, Dios mío. Momentum, Gareca. Este es un término de business, de negocios. Cuando un equipo está siendo doblegado, no solamente futbolísticamente, sino que emocionalmente, hay que liquidarlo, Gareca. Hay que liquidarlo, Gareca. Hay que liquidarlo. El gol de Perú llega en un grandísimo momento de Perú, grandísimo momento, superando ampliamente a Paraguay, pero ampliamente. Ese era el momentum de Perú, pero no solamente el momentum en términos de business, de negocios, de fútbol. En ventas, cuando lanzamos un producto, lanzamos un servicio y empieza a caminar bien, no movemos nada, nada, observamos de cerca la maduración del producto, cómo se desliza el canal de distribución, cómo están dando resultado la campaña de marketing que ya hemos preparado anticipadamente. No movemos una sola ficha, loco, nada, no se mueve nada, no se mueve nada. Cuando se da el momentum, no se debe mover absolutamente nada. Es que nada, Gareca, nada, todo queda igual. Todo queda igual. En el mejor momento de Perú, cuando Perú moja. Gracias, André, dos goles, loco. Muchísimas gracias. Gracias, loco. Gracias. Era el momento para sacar la almohada, Gareca. No tenía por qué interrumpir el hilo de tu pensamiento. Estabas viendo el partido, observabas el partido, sabías que Paraguay estaba completamente derrotado. No tenía argumentos para superar a Perú. Berizzo hace tres cambios virulentos. Entre ellos, lamentablemente, Romero, obviamente, ¿no? Pero eso no tenía que modificar tu visión de lo que era el partido. ¿Por qué? Porque países como Uruguay, como la Argentina, como el mismo Paraguay, son países robustos, empechugados, empavonados. Necesitan estar arriba para meterte un tsunami, para meterte un terremoto. Pero cuando están siendo doblegados, pierden esa capacidad de herirte. Y caen en el sí señor, yes sir, yes ma'am. Y así lo teníamos a Paraguay, completamente doblegado. Estos son países, Uruguay, la Argentina, Paraguay, países muy robustos, que les cuesta mucho desempeñar un rol de sumisión, estar sometidos. Paraguay estaba sometido, completamente sometido a Perú, independientemente de los tres cambios que hace Berizzo. ¡Qué mierda! Iban a seguir estando sometidos. ¡Qué mierda, Romerito arriba! Iban a seguir estando sometidos porque el momentum era de Perú. Y haces una modificación, Gareca, la cagaste. Es que no era para hacer una modificación. Sale Cuevita, entra Farfán. Al enemigo
Siempre hay que destruirlo, pero se le destruye en su momento, con una almohada, le colocas la almohada encima y no lo dejas respirar y le quitas el último aliento, Gareca, por el amor de Dios. Si eso no es complicado, le quitas el último aliento, era el momento para liquidar a Paraguay. Si le ponías una almohada encima a Paraguay, teníamos espacio para respirar unos 15, 20 minutos más hasta que Paraguay se recomponga. Pero para cuando Paraguay se recompondría, estaríamos en el minuto 27, 28, 29, 30, 31 del segundo tiempo. Suficiente para que Perú resista 12, 13 minutos más. Pero si haces una modificación, le quitaste el momentum a Perú, le quitaste el momentum al enemigo. Bueno, Paraguay no es un enemigo, es un rival. Chile es un enemigo, no Paraguay. Chile es un rival y un enemigo, por antonomasia. Había que liquidarlo, Gareca, había que liquidarlo. Ponerle la almohada encima, loco, dejarlo sin aliento, en ese momento lo liquidabas. ¿Para qué sacaste esa cuevita? Le quitaste el momentum a Perú. Berizzo se dio cuenta y empezaron a recuperar pelota, a hilvanar pelota. Y vino el empate, un empate medio raro. Yo no sé si estaba habilitado Romerito, no estoy tan seguro. Tendría que ver ese video 150.000 veces, pero vamos a darle el visto bueno. 1-1. Y después, minuto casi 80 del segundo tiempo, vendría el 2-1. El 2-1. Un poco como se los anticipé en el anterior video. Tenía un pálpito. Pero ese pálpito tenía un desenlace. Y André, gracias André, loco, gracias André. Gracias André, cuánto te lo agradecemos. 32 millones de peruanos, loco, cuánto te lo agradecemos. André, gracias, loco, gracias. Gracias André. Gracias André. Otro golazo. Careca, no te olvides. Al enemigo, al rival hay que liquidarlo, loco. Hay que liquidarlo. Hay que sacarle todo, loco. Pero antes de liquidarlo, le escupes en la cara. Le escupes en la cara y después le das el último aplastón de almohada. Ahí era, en el minuto 7, 8 del segundo tiempo, había que ponerle la almohada a Paraguay, loco. Y dejarlo sin oxígeno, men. Y llegábamos al minuto 27, 28, 29, 30, 31. Por ahí hasta el 32. Y comenzaba quizás otro partido, es cierto. Pero un Paraguay que se hubiera tenido que recomponer. Y ahí, cuando ya faltaba aliento, empezabas a hacer los cambios. Yo no soy técnico. Soy psicólogo, soy una persona de ventas. Pero adoro el fútbol, loco. Me encanta esta mierda. Yo estoy contento. Cuando terminé el partido dije, qué alegría. Cada gol me tiraba contra mi mujer, la llenaba de besos. Qué alegría, loco, qué alegría. No te olvides de eso, Gareca. Al rival hay que liquidarlo en su momento. Se nos vienen partidos jodidos, ojo, ¿eh? Ese Chile-Perú en Santiago, ese Perú-Argentina en Lima, y el del martes, que no lo quiero mencionar. Que no nos pase lo que pasó con Ecuador, el síndrome de Galápagos. Comenzar como una gacela, como un chita, y terminar como una tortuga. Que no nos pase eso, loco, que no nos pase eso, que esa solidez, que esa sobriedad, que esa solidaridad atrás de la selección de Gareca, ojo, de la selección de Gareca, de la Videna, de nuestra Videna,
que esa, que ese afiatamiento de la selección dé para los próximos 17 partidos, los que restan, 17 partidos más. Primera y segunda ronda. Que no nos acontezca el síndrome de Galápagos, loco. Que Perú rinda todo el torneo, toda esta campaña, todas estas eliminatorias, clasificatorias, como ustedes quieran denominarlas, no importa. Que no tengamos que pelear por el repechaje o el cuarto lugar, que peleemos por el tercer lugar. No digo más, no digo más. No digo más. Me falta algo. Al rival, como David hizo con Goliat. En su momento, al final le cortas la cabeza, loco. Le cortas la cabeza, macho. No puedes perder esa oportunidad, Gareca, por Dios. No se puede perder esa oportunidad. El momento nunca, nunca se puede desinflar. Vamos, Perú, vamos, Perú. Vamos, Perú. Yo soy Miguel. South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós, adiós. Chau, chau.